hecho una vocación. Solo la pasión del rock es capaz de generar historias tan intensas, tan complejas, tan delirantes como la que vas a escuchar a continuación. Si no crees que tus sentimientos se vean afectados, ajusta tu potenciómetro emocional en el nivel mínimo y prepárate, porque aquí llega el RMR. Radioteatro Vorterix Rock. Don Cirilo había vivido casi toda su vida en la misma casa, por lo cual ya era un personaje bastante conocido en el barrio de Tapiales. Sus vecinos sabían que el anciano podía ser algo quejoso y pendenciero, por lo cual intentaban no hacerlo enojar. Los únicos que no respetaban a Don Cirilo eran los niños del bar. De esta manera comienza el capítulo inicial de Me devuelve la pelota. ¿Querés tomar un mate, hijo? No, viejo, gracias. Solo me puedo quedar unos minutos porque estoy yendo al laburo, ¿viste? Pero quería pasar a saludarte y ver cómo andabas, ¿no? Como el culo estoy. ¿Cómo querés que esté teniendo estos vecinos que tengo? La parejita que vive al lado parece buena gente. Son unos salvajes que se cagan en todo y en todos. Anoche hicieron un escándalo terrible, no me dejaban pegar un ojo. ¿De qué hora estamos hablando? 7:30 de la noche, seguían con la televisión a todo volumen. Eso no es demasiado tarde, viejo. Espero que no te hayas mandado ninguna de las tuyas, ¿eh? No. Simplemente me eché un meo bien largo en un vaso, me trepé a la medianera y se lo volqué en la cabeza a la vecina. Se iba a aprender a no joder a Don Cirilo. No, viejo, eso es justamente lo que me preocupa. No puede ser que siempre estés en guerra con alguien por alguna boludez. Y bueno, si era así de joven, te pensás que de viejo me voy a curar o me voy a volver más hinchapelotas. Así es la vida, viejo. Ah, no. ¿Qué fue eso? Los salvajes que juegan a la pelota en la calle, no respetan ni la hora de la siesta. Pero si vos siempre dijiste que la siesta era para flojos e imbéciles. Pero que la respeten igual, respeten, forro. ¡Don Cirilo! ¡Me pasa la pelota! Un cuchillo por el cogote te voy a pasar si seguís molestando, nene. No le hagan caso, chicos, tomen. La verdad, viejo, me estás preocupando mucho últimamente. Te la pasas peleando, refunfuñando. ¿Te parece? Y sí, me preocupa. Yo trato de tomarme la vida con soda. Ay, la puta madre, otro pelotazo más. Estos nenes quieren guerra. Tienen menos de 10 años, papá. Y se acaban de embarcar en la peor pesadilla de sus pedorras vidas. ¡Tantilo! ¡Me pasa la pelota! ¡Ni en pedo, borrego irrespetuoso! ¿Estaba buscando un enemigo? ¡Pues has encontrado un enemigo! ¡Ahora vas a saber lo que es bueno! Luego que los nenes hubieran pasado dos veces la pelota por arriba de su ligustrina, Don Cirilo estaba endemoniado. Lo primero que hizo el día siguiente fue apersonarse en la casa de uno de los pendejos para quejarse con sus padres acerca de su comportamiento. ¿Quién es? ¡Un viejo con las pelotas llenas! ¡Uy, no, este tipo, no! ¡Qué castigo, por favor! ¡Ya le abro, Don Cirilo! ¡Buen día! ¿Cómo le va? El día que la barra brava de Chacarita mató a mi hermano a palazos estaba menos caliente que hoy, nena, mirá lo que te digo. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Y pasa que tu hijo es el nene peor educado de la historia. ¿Por qué es tan detestable y salvaje? ¿Creció criado por perros callejeros? No le voy a permitir que le diga eso a Juan. Y puede ser un poco travieso, pero no más que cualquier nene de su edad, che. Señora, le exijo que controle a su indeseado hijo. No quiero que tire una pelota más en mi casa o se arma, ¿eh? ¡No, mami! ¿Qué hace Don Cirilo acá? Le vengo a explicar a tu mamita que fracasó como un idiota a la hora de criarte. Nunca pensó mandarle un reformatorio a este salvaje o a un cotolengo, tal vez. Ay, Don Cirilo, vamos a tener que aprender a convivir. No puede ser que tengamos problemas por una nimiedad así, ¿eh? Lo hubieras pensado antes de tener este demonio, viva. ¿Por qué Don Cirilo es tan cabrón, mami? Si no le falta ese respeto, es una persona mayor, cheo. Pero cabrón. Todavía me queda fuerza para darte una patada en la bolita si seguís jodiendo, nene, ¿eh? ¿Pero cómo va a decir una cosa hacia mi hijo y en mi propia casa? Usted es un maleducado, váyase de acá ya mismo, ¿eh? Yo me voy, pero la batalla está planteada, ¿eh? Tapiales es demasiado chico para nosotros dos. ¡Pero raja de acá, viejo endemoniado! Don Cirilo abandonó el hogar de sus vecinos, hecho una verdadera furia. Sentía que había recibido una afrenta ofensiva y que debía hacer algo al respecto. Sí. Cuando un par de días más tarde su hijo pasó nuevamente a visitarle, se dio cuenta que Don Cirilo se estaba pertrechando, alistándose como para un combate. ¿Qué estás haciendo, viejo? Afilando el facón de campo que heredé de mi padre. No, vos estás loco. Todo este quilombo por los nenes que juegan a la pelota afuera. Me declararon la guerra estos salvajes. Ahora ya no hay marcha atrás. ¿O te pensás que Japón se pudo cagar después de atacar a Estados Unidos en la Segunda Guerra? No, vos pensaste, ahora te jodés. ¿Vos estás comparando dos pelotazos de mierda con Pearl Harbor? Esto fue peor que Pearl Harbor, viejo. Acá hasta me hicieron garón por un balón de un pelotazo. Seamos buenos. Y van a pagar por eso. Me preocupa que le estés dando tanta importancia a esto, viejo. Muestra que no estás bien. Estoy bien, solo me apresto para la batalla. Acá no va a haber ninguna batalla, papá. ¡Oh, no! ¡Me rompieron una ventana de un pelotazo! Creo que sí, debe haber sido un accidente. No, lo que revolearon fue una piedra, ¿eh? ¡Haga prenda, viejo Gil! Ah, no, esta vez sí que se pasaron de la raya, ¿eh? Y eso fue un poco violento. ¡Me la van a pagar! ¡Ahórrame esta, anciano!
Hay afrentas que solo se pueden pagar con la vida, y esta es una de ellas. Por favor, no hagas ninguna locura, calmate antes de tomar ninguna decisión, ¿eh? Mejor no, estos pendejitos se zarparon, ahora que paguen las consecuencias. ¿Qué tenés pensado hacer? Le voy a hacer tomar cianuro. No. Los ojos inyectados de sangre de Don Cirilo dejaban a las claras ver que solo pensaba en la venganza. Comenzará una guerra con el pequeño Juani. Mañana lo sabremos y tengo garganta cuando presentemos el siguiente capítulo de... Me devuelve la pelota. Don Cirilo estaba enceguecido por el odio y solo podía pensar en una cosa. Venganza. No le importaba nada que sus enemigos fueran niños. Él se sentía agraviado y quería ponerle fin a aquella situación. El problema era que Don Cirilo jamás había elegido el camino de la diplomacia para resolver sus inconvenientes y no estaba dispuesto a comenzar a utilizarla a aquella altura de su vida. ¡Pasala, no seas morfón! ¡Estaba solo, boludo! ¡No toca ni una! Sí, bueno, la pasa nunca, tampoco. ¡No, salió el viejo! Hola, chico, ¿cómo le va? Jugando la pelotita en la puerta de casa, qué lindo. Ay, no hicimos nada, Don Cirilo. Nos estamos cuidando de no patearla para su lado. No, no, ya sé, pero yo vengo en son de paz, ¿eh? Soy un viejito bueno. ¿Tiene una facturita, chico? ¿Dónde la compraste? ¿Che, en la panadería Gilla Murano? ¿Qué? ¿Te pensás que somos tontos, viejo Nardo? Ni loco agarro algo que me ofrece vos. Pero no seas salvaje, chico. Prueben una bola de fraile. Tiene como 5 kilos de dulce de leche cada una. Comí una vos, a ver. Yo no puedo por la diabetes. Prueben una cada uno, al menos toquenla con la lengua un par de segunditos, al menos, no pido nada más. Siento un pedo, viejo feo. Vamos a jugar acá hace un rato. Vuelvan, amiguitos, no se vayan. Ya lo voy a agarrar, salvaje, me voy a comprar un escopete y lo voy a recagar a tiro de mi lado de la ligustrina, van a ver. Hola, papá, ¿qué haces? Nada, hijo, acá haciendo las paces con los chicos del barrio. Por fin, viejo, era hora, uy, qué rico, factura, ¿puedo agarrar una? Solo si quieres reventar como un esfuerzo, lo puedo agonizar por horas. ¿Qué? Nada, un intento por poner a esos borregos en su lugar que falló. Me dijiste que querías hacer las paces con ellos, mentiroso. En realidad lo que quería era que descansen en paz, salvaje de mierda. No te lo puedo creer. Es algo tremendo lo que estabas tratando de hacer, viejo. Deberías estar más que arrepentido. Ah, no es para tanto. Tampoco es que son los únicos nenes que quedan y son fundamentales para repoblar el planeta. Te desconozco, papá, y eso me asusta. Te lo reconozco. Puede que me haya sacado de más. Tal vez me equivoqué. ¡Con nosotros! Lo voy a matar, lo juro. Aunque sea lo último que haga en la vida, me los voy a cargar a todos. Román, el hijo de Don Cirilo, estaba muy preocupado, pues veía que la escalada de violencia podía llegar hasta límites insospechados. Intentó por todos los medios hacer entrar en razón a su padre, cosa que fue imposible. Su siguiente opción entonces fue intentar hablar con alguno de los padres de los chicos para ver si lograba llegar a un entendimiento con ellos y parar con aquella locura. ¿Quién es? Hola, me llamo Román, soy el hijo de Don Cirilo. ¿Sos detestable y peligroso como tu papá? No, no, por favor, para nada. Vengo a tratar de arreglar este problema. Antes que nada le quiero pedir perdón a tu familia si mi padre hizo algo inapropiado. ¿Algo como tratar de envenenar a unos nenes con facturas rellenas de cianuro? Bueno, sí, ahí se zarpó, ¿no? Tu papá es un peligro, Román. Se pelea con todo el mundo. En el barrio es detestado por todos. Sí, está un poco cascarrabia, sí. ¿Un poco? A la mujer de al lado le apareció el perro colgado del zaguán con una nota que decía: este forrito ya no ladra más de noche. ¿Y cómo están tan seguros que fue mi papá? La nota estaba firmada como: Don Cirilo no se come ninguna. Apa, bueno, sí, mi viejo está desquiciado y prometo que me voy a encargar de frenarlo. ¿De verdad? Porque este viejo malo me da miedo, mami. ¿Ves cómo están los nenes del barrio? Sí, esto así no puede seguir. No se preocupen, ya lo decidí. A partir de ahora le voy a estar muy encima a mi viejo para que nada de esto vuelva a suceder. Román sabía que las posibilidades de enviar a alguien tan rebelde como Don Cirilo a un geriátrico eran nulas. Lo único que podía hacer era mudarse a la casa de su padre un tiempo hasta calmar las aguas y luego poner a una persona que cuidara al anciano. Cuando vio llegar a su hijo con 2 bolsos, Don Cirilo casi se muere del espanto. ¿Pero qué haces con todos esos bártulos, viejo? Me mudo acá por un tiempito, viejo. Ya sabía yo que nunca ibas a llegar a nada, que ibas a volver a vivir conmigo a los 40, fracasado y pobre como una laucha. Pero no, nada que ver, viejo. Me mudo acá para controlar el quilombo que estás haciendo con la gente del barrio. Ah, claro, el que hace quilombo soy yo. El perrito que ladra hasta las 8 de la noche es un santo. El malo soy yo por ahorcarlo con un cable, ¿no? Este mundo se volvió loco. Otro vidrio más, la puta madre, no, carajo. Para, déjame que yo hable con los nenes. Chicos, por favor, ¿no puedo ir a jugar un poco más allá? ¡Agarrame la salchicha, Gil! Pero yo hablé con tu mamá ayer, vos parecías tan buenito. Pero ahora mi vieja está laburando, salame, así que... ¡Jugate este pelotón! Ay, no, no, yo este borrego lo voy a recagar a cintazos. Así me gusta, hijo. ¿Qué muestras que tenés, cojones? ¿Vas a ver, Romancito? Es hora de empezar la guerra, voy a hundir el barrio también, es una absoluta locura. Al parecer la guerra estaba declarada y no había marcha atrás. No me queda más vidrio, nene. ¿Otra vez este tema a esta misma hora? Ay, no, te lo pido, sí, por favor. Sí.
Sí. Me devuelve la pelota. Durante algunos instantes, Román, el hijo de don Cirilo, se sintió enardecido y listo para salir a batallar contra los niños. Sin embargo, luego de un rato se dio cuenta que su actitud estaba siendo barbárica y logró convencer a su padre de intentar una tregua con los menores. Se citaron con los chicos en un lugar neutral, el baldío de la esquina, y comenzaron las negociaciones. Bueno, antes que nada, chicos, gracias por haber venido. Acá los tenemos a todos juntos, hijo. Bajémonos a trompazo limpio. No, viejo, no entremos en la locura. Seamos más civilizados. Pero dejate de joder, que esto es una batalla. Cuanto más sucio luchemos, más chance vamos a tener de ganar. ¿Nos van a lastimar? No, querida, para nada. Mira lo que hiciste, viejo. Asustaste a esta nenita. Esa nenita, como decís vos, es más salvaje que un vikingo merqueado. Tres vidrios me rompió este imbécil. Pero fue sin querer, señor. Y güey, tendrás que pagarlo con tu sangre, de todas maneras. No. Paremos un poco, papá. Nos estamos extralimitando. No, viejo, otra vez te amilanás, por favor, siempre lo mismo. ¿Qué crees yo, un macho o un cagoncito? Criaste una persona razonable que quiere frenar toda esta locura. ¿Están muy enojados? No, chicos, no se preocupen, solo queremos hacer las paces y pedirles que por favor jueguen en otro lado, no en la puerta de la casa de papá. Abrí los ojos de una vez, Román, si eso no se lo pedís, apoyándole una pistola en la sien. Es todo reverendo Pedro. Nos vamos a empezar a portar bien, señor, se lo prometemos. Sí, pero por favor, no nos haga nada, no nos lastime. ¿Te das cuenta lo mal que está esto, no? Tenemos aterrorizados a nenitos de primaria. ¡Ah! Sí. ¡Por fin era hora! No, está pésimo, chicos. Mi papá no es un ogro, como ustedes piensan. Y todos nos podemos llevar bien en este barrio si ponemos buena voluntad. Tenemos un regalo para ustedes. Ah, ¿de verdad, chicos? ¡Qué lindo gesto! ¿Algo para hacer las paces? Sí, está acá, atrás de este arbusto. ¿Me escuchaste, papá? Ellos estaban consiguiéndote un regalo mientras vos planeabas darles un chirlo. ¿Un chirlo? No, yo planeaba herirlo feo. ¿Y cuál es el regalo que nos tienen preparado, chicos? Ah, este. ¿Te convenciste que estamos tratando con demonios ahora? No, pero sí que las cosas están peor que nunca. Si no hago algo para arreglarlas, esto va a terminar muy mal. Parecía que Román era la única persona medianamente cuerda en toda aquella locura y sobre sus espaldas pesaba la puta madre, pendejo de mierda. Y sobre sus espaldas pesaba toda la responsabilidad de lograr un cese de fuego. Lo principal para lograrlo era que su padre fuese menos sanguíneo, no tan vehemente. Don Cirilo se negó al principio, pero finalmente accedió a ir con su hijo a una clase de yoga para ver si con ello lograba bajar algunos cambios. Bienvenidos al Centro de Yoga Paz y Luz. Aquí aprenderemos que todos los problemas se pueden solucionar respirando y estando en armonía con uno mismo. ¿Ah, sí? ¿Todos los problemas? ¿La crisis en Grecia se arregla respirando? ¿La masacre de Ruanda también? Si los negritos se ponían a respirar como ganso, ¿no lo cagaban a machetazo? Papá, no arranquemos, por favor. Pero vos escuchá lo disparate que está diciendo esta loca. La idea en este centro es armonizarnos y una vez que equilibramos nuestro interior, logramos la paz con nuestro entorno. Devuélveme la guita ya, ratera de poca monta. ¿Ves, papá? Este es justamente tu problema y por eso estamos acá. Todo te enerva, todo. Aquí podemos ayudar con eso, No creo, A mí cuando me agarra la bronca me enseguezco. Yo antes de empezar yoga era igual. Una noche discutí con mi marido y le puse una bomba brasilera en el upite mientras dormía. ¿Y ahora qué hace yoga? ¿Cambiaste? Por completo. Me gustaría que mi marido pudiera ver el cambio. Que en paz descanse. Démosle una chance a esto, papá, por favor. Si no queda otra. A ver, cierren los ojos. Siéntense en la posición que estoy yo, así, y respiren conmigo. Inhalo. Salo. Inhalo. Ay, perdón. Exhalo. Mamita, que mina ladri, seamos buenos. Me voy a hacer una siesta mientras cierra por los ojos, Román. Avísame cuando termine esta estafa, ¿querés? Durante la siguiente hora y media, Cirilo y Román continuaron con los ejercicios de relajación. Pese a que su escepticismo inicial, el anciano debió reconocer que al salir de la clase se sentía más calmo. Tal vez había logrado encontrar algo que lo ayudara para obtener ese equilibrio que tanto anhelaba. Qué bueno que te sientas distinto, viejo. Es una gran alegría. Hasta yo estoy sorprendido. Antes mi mayor fantasía era meter a todos los salvajes del barrio en una olla y hervirlos vivos a fuego lento. ¿Y ahora? Ahora solo quiero bajarles un par de dientitos de leche a patadas. Sigue siendo terrible, pero hay una leve mejoría, lo reconozco. ¡Ahí vienen! ¡Guarda con la sierra! ¡Que viene! ¿Qué hicieron ahora? No mire, viejo. ¿Qué pasó? No, nada. No lo van a ganar, viejo. ¡Lanzagás el pito muerto! ¿Qué hicieron esta vez? No, nada. Un chistecito. Escribieron, en esta casa vive un viejo choto con caca de perro en la puerta de casa. ¿Los parió, ves? Ahora las dos fantasías que tenía se fundieron y sueño con hervirlos vivo mientras le bajo los dientitos a patadas. La verdad, esta situación me supera. Ya no sé qué hay que hacer. Yo sí. Es hora de pegarles con una cucharada de su propia medicina, no, Mariola. Anda a cazarte unos cortos.
¿Para qué? ¿Qué pensás hacer? Le voy a pagar con la misma moneda. Nos vamos a poner a jugar al fútbol en la puerta de su casa. Le vamos a romper los vidrios a pelotazos y le vamos a inflar los huevos hasta que exploten. Sos re viejo, papá. Si intentás patear una pelota, te voy a terminar enterrando. Si tengo que perder la vida en esta batalla, como hicieron los 300 espartanos, que así sea. Andá al lavadero y una pelota pintía desinflada. Inflala y prepárate para dar la batalla. Y no te puedo convencer de que des marcha atrás con esto, papá. No, ya está. Estoy demasiado caliente. A esta altura, no puedo parar. Cirilo salió disparado a ponerse unos cortos al tiempo que Román comenzaba a morir de preocupación. ¿Logrará el anciano sobrevivir al exigente ejercicio físico? Mañana lo sabremos al presentar el siguiente capítulo de... Me devuelven la pelota. Capítulo final. A los ojos de Román, el plan de su padre carecía por completo de sentido, pero el anciano era testarudo, por lo cual discutir con él era en vano. Don Cirilo se calzó los cortos, se puso la pelota número 5 bajo el brazo y enfiló directamente a la casa de los niños más molestos, listos, o él listo, para hacerlo sufrir. Vamos para casa, papá, por favor, antes que te des un golpazo. No, no, llegó la hora de enseñarles una lección a esos salvajes. Lo voy a cagar a pelotazos en la casa gritando como un desaforado como hacen ellos cada tarde. Abrí los ojos, viejo. La última vez que pateaste una pelota, las hermanas Legrand eran terribles potras. No me hagas acordar que se me despierta el amigo. Ah, mentira, pero igual estaban re buenas, grandes papas. Vamos a casa mejor. No, antes de convertir la vida de mis vecinos más hinchapelotas en un verdadero infierno. Ahora van a ver. ¡Ahí va, Giles! Era obvio, la pelota no llegó ni al cordón. Tenés una patadita de bebé. O de un viejo muy viejo, cosa que sos. Bueno, está bien, agarrá la pelota vos, dale un patadón y hacerle garón por los vidrios a esa casa. No me parece correcto. Hay veces que uno tiene que hacer cosas incorrectas. Mirá, ahí viene el gatito de la vecina. Apuñalalo. Vos estás loco. Y vos sos un tibio, así no vas a lograr un carajo en esta vida. Mirá, ahí viene la madre de uno de los chicos. Pero por favor, seguimos con esta disputa idiota, don Cirilo. Estamos en guerra, nena, por culpa de su hijo y los otros. ¿No le parece que usted está un poco grande para ponerse a su altura? ¿Y vos no te das cuenta que tengo más de 80 pirulos y lo que piensen los demás me chupa un reverendo huevo? En otras palabras, no me jodas, hago lo que se me canta. Si sigue así, esto va a terminar mal, ¿eh? Es lo que yo digo, tu vecina tiene razón, papá. Cierren la cola los dos, no los escucho. Va a racionar con este viejo más jodido que trincar dentro del baúl de un auto. O sea, arréglatela solo, viejo loco, la verdad es podrida. Sigamos con los pelotazos, hijo, apuntale a los vidrios de allá arriba. ¿Qué es ese ruido? Yo no escucho nada. Son unos nenitos cuchicheando detrás de la ligustrina de casa. ¡Tranquilo! ¿Qué querés, salvaje? ¿Querés decir unas últimas palabras antes de fenecer como una rata? ¡No! ¡Quiero darte un duchín! ¿Eh? ¡Abre la canilla ahora, dale! ¡Esto va! ¡No! ¡Nos están empapando estos cerezos! ¡Rajemos de acá, viejo! ¿No te gusta la manguereada? ¡Te va a sacar un poco el olor a pique que tienen los viejos, puto! ¡Podemos ir para casa, papá! ¿Sabés que sí? Me siento como Estados Unidos en Vietnam. Me acabo de dar cuenta que esta guerra no se puede ganar. Derrotado, apesadumbrado y empapado de pies a cabeza, don Cirilo emprendió el vergonzante regreso a su hogar. Román estaba aliviado que todo hubiera terminado, aunque sentía pena al ver que su padre no había tenido éxito. Todo lo que restaba por hacer era tratar de levantar el ánimo y no prestarle atención a los niños, quienes festejaban ruidosamente su victoria en las calles. Pongo un poco de música, viejo. Lo único que crees es que Julio Sosa tape la barbaridad de que gritan los pendejos. No, ni ahí, ¡Hicimos el hoyo, viejo Gil! No funcionó, se escucha igual. Puto. Así es la vida, hijo. A veces se gana, otras se pierde. Hay que aceptarlo. Muy bien, me gusta que te lo estés tomando con tanta filosofía. Salvo que entremos a sus casas en medio de la noche y ¡zac! Le cortamos el cogote con una sevillana. ¿No te parece excesivamente sangriento? Tenés razón. Asfixiémoslo con sus propias almohadas, mejor. Primero te rompimos el opito y ahora los vidrios, ganso. Qué depresión, vencido por unos gorreguitos de 6 años. ¿Dónde vas, viejo? Necesito estar solo para pensar. No es fácil aceptar que uno es un viejo derrotado. Román se quedó preocupado, pero eligió respetar el deseo de su padre de estar solo. Un par de horas pasaron, las cuales se le hicieron eternas. Sin embargo, cuando don Cirilo regresó, tenía una sonrisita de oreja a oreja. Parecía que finalmente había aceptado el hecho que debía convivir con sus vecinos y estaba listo para intentarlo. Te veo mucho mejor, viejo. Ya me siento bien. ¿Necesitabas meditar un rato? No, ni en pedo. ¿Y por qué estás tan feliz entonces? Vos esperá nomás. Viejo, lanzagás, culo lleno de talco, metete adentro, puto. No, para casa, papá, entremos. No, esto lo quiero ver. ¿Qué? Eso que viene ahí. ¿No? Hola, ¿qué tal, policía? ¡Están arrestados! ¿Nosotros? Sí, anoche robaron un kiosquito y sus huellas están por todos lados. ¿Quién se ríe ahora,
Ustedes podrán cagarme la casa a pelotazo, pero yo soy amigote del comisario Nardoza, gansos. ¿Y las huellas digitales? Tengo como 10 pelotas que no le devolví a estos forritos. Para los pelitos fue re fácil sacar las huellas de ahí y plantarlas en el kiosco. Viejo forro. ¿A dónde nos llevan? Con suerte un reformatorio donde te caguen bien atrompada todos los días. Váyanse. Ah, qué lindo se siente ganar. Vamos para casa, nene. Tengo los bolsillos como 70 chocolates que me afané del kiosquito. Che, ¿no fuiste un poco duro con ellos? Nah, se metieron con Don Cirilo. Le declararon la guerra y la perdieron. Que se jodan por insolentes. Así van a aprender un poco de respeto y humildad. Los nenes pasaron solo un par de horas demorados, pero le bastó para pegarse el cagazo de sus vidas. ¡Pochoto! Don Cirilo, basta, nena. Don Cirilo estaba feliz, pues sabía que había ganado. Su vecinito nunca más osaría molestarlo diciéndole... Me devuelve la pelota.